Bienvenidos nuevamente al programa Justicia en tu Comunidad. Hoy día estamos con algunas cosas también novedosas y la participación de magistrados de Lima y también de la Corte de Huaura. Mi nombre es Alex Zambrano Torres y soy miembro del equipo que hace este programa televisivo. A mi lado tenemos a la doctora Helen Enrique. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Zambrano. Buenas noches, público televidente. Bienvenidos a su programa Justicia en tu Comunidad. Bien, como decíamos, hoy día vamos a tener la participación en una entrevista importante llamada Justicia o Entrevista con la Justicia al doctor José Neira Flores. Él es juez supremo y es una persona incansable en difundir el nuevo Código Procesal Penal porque está convencido, y nosotros también, que la única forma de garantizar los derechos de la persona es a través de un proceso que garantice estos mismos derechos. Hoy día tendremos entonces esa entrevista. Y en el conversatorio jurídico tendremos la presencia del doctor Walter Checa Carlín, juez del primer juzgado civil de Huaura, quien tocará el tema de ejecución de sentencias en los procesos de desalojo. De esta manera, señores, damos inicio al programa Justicia en tu Comunidad. ¿Sabías que en la provincia de Huaura, desde noviembre de 2011, puedes consultar tus notificaciones judiciales vía Internet? El sistema de notificaciones electrónicas, implementado por la Corte Superior de Justicia de Huaura, así como en sus sedes de Barranca y Guaral, permite que los abogados y litigantes tengan acceso a las notificaciones sobre su proceso, desde cualquier lugar del país, las 24 horas del día, mediante el uso del domicilio procesal virtual, también llamado casilla o buzón electrónico. Para acceder a este servicio seguro y confiable, usted debe registrarse en la sede judicial más cercana. Allí, un personal autorizado del Poder Judicial le otorgará su clave y usuario. Una vez registrado, solo debe ingresar a la página web del Poder Judicial, www.pj.gob.pe, buscar el enlace Notificaciones Electrónicas, hacer clic a la opción Ver casilla electrónica y colocar usuario y contraseña. El proceso de inscripción y revisión de su casilla electrónica también lo podrá realizar en las salas de consultas de expedientes habilitadas en las sedes judiciales de Huaura, Guaral y Barranca. Del mismo modo, las instituciones públicas podrán beneficiarse con este servicio registrándose con la participación de su procurador. Recuerde que los documentos de su proceso los podrá visualizar únicamente en formato virtual y estarán respaldados por una firma electrónica certificada. De esta forma, la Corte Superior de Justicia de Huaura, pionera en la implementación de este nuevo servicio, garantiza la celeridad e integridad en el envío y consulta de sus notificaciones. Bien, es necesario también comentarles, señores televidentes, que la Corte Superior de Justicia de Huaura, el Ministerio Público de Huaura, la Gobernación y la Policía Nacional del Perú se han reunido en una mesa de trabajo el día 21 de octubre a las 3 de la tarde en el auditorio de la Corte de Huaura a fin de llevar a cabo el tema de estrategias de lucha contra la delincuencia. En él, los participantes han visto las formas que podrían utilizarse para combatir contra la delincuencia desde el aspecto interno hasta el aspecto externo. Les explicamos. Por lo general, la delincuencia es tratada como si solo estuviera fuera. Nosotros hemos empezado con temas como, por ejemplo, el sinceramiento institucional, que consiste en ver cuáles son las deficiencias que tiene cada institución para luego de ese diagnóstico asumir una propuesta de solución, entre otras cosas. En el mismo evento se terminó por también presentar y entregar algunos materiales de trabajo de la institución, como son la carpeta de trabajo denominada prisión preventiva, en donde se involucra y se integra las resoluciones del Tribunal Constitucional que han tratado el tema de prisión preventiva, así como doctrina sobre prisión preventiva, también tratadas por el doctor César San Martín en una directiva emanada de su presidencia cuando él era presidente del Poder Judicial. También se ha entregado
los 6 informes anuales del Código Procesal Penal llevados a cabo en la Corte Superior de Justicia de Huaura. Así, también la revista El Juez, que habla cómo se estructura y cómo funciona el aparato respecto a cómo ellos, los jueces, son jueces y cómo trabajan y las funciones que tienen. Además de la carpeta de trabajo denominada Audiencias y Agendamiento. Y por último, queremos decirle que el trabajo ha tenido una gran aceptación de los participantes y hay propuestas interesantes que próximamente estaremos comentando. Otra noticia relevante en el ámbito jurídico fue el referéndum realizado por el Colegio de Abogados de Huaura. Este referéndum se realizó este pasado 11 de octubre, en el cual se califica el desempeño de los magistrados del Poder Judicial y de la Fiscalía en cuanto al desempeño de sus funciones. En este referéndum se determinó criterios de evaluación como el buen trato, celeridad procesal, motivación en las resoluciones y honestidad. De esta manera queremos felicitar a todos los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Huaura por haber obtenido una gran aceptación en este referéndum. Nos vamos a unos cortes comerciales y en el próximo bloque tendremos la entrevista al doctor Walter Checa Carrillo. Este para ti, tu jugo, para ti también. ¡Ay, queda solo una manzana! Soy el mayor, me la va a dar a mí. Yo soy el menor, a mí me la va a dar. La justicia, justicia para todos. Por más pequeño que sea, sé justo y equitativo en todo acto de tu vida. Es un valor que está en ti. Es un compromiso. Con tus valores y los nuestros, iniciamos el cambio en la justicia. Justicia honorable, país respetable. En la Corte Superior de Justicia de Huaura, seguimos innovando. Gracias al uso de la tecnología, le facilitamos el acceso a más servicios. Desde ahora, con el módulo de atención al justiciable, abogados y litigantes podrán seguir paso a paso el desarrollo de su proceso judicial. Este moderno sistema le permite consultar en tiempo real y con solo un clic su expediente judicial, a cualquier hora y en cualquier lugar. Y no solo eso, mediante el servicio de archivo modular, usted podrá realizar la lectura de su expediente con previa identificación. Si tiene alguna duda u observación en su proceso, el módulo de Defensoría al Usuario recibirá su queja o reclamo. Señor, buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué me siento? Adelante, pase. Para evitar juntos cualquier irregularidad. Que en la Corte Superior de Justicia de Huaura, la atención a nuestros usuarios es primero. Muy buenas noches. Ahora estamos en la sección Entrevistas con la Justicia y tenemos esta vez la participación de otro gran honorable magistrado de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Es el doctor Walter Checa Carlin. Él es juez del primer juzgado civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Aquí nos va a tratar sobre el tema del desalojo y de la ejecución de las sentencias en este tipo de proceso. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Qué gusto estar aquí en este programa de Justicia de la Comunidad nuevamente y siempre saludando esta iniciativa que realiza nuestro Poder Judicial. Bien, la primera pregunta, doctor, para aclararle al público televidente es explicar el concepto de un proceso de desalojo. ¿Cuándo se da? ¿En qué consiste un proceso de desalojo? Bueno, un proceso de desalojo persigue la restitución de un bien inmueble. Persigue la restitución de un bien inmueble que esté en posesión de una persona que puede ser de un arrendatario, de un subarrendatario o de un precario. Que mantiene la posesión del bien sin justo título, sin nada que le avale, sin documento que le avale. O sea, significa que una persona que no es propietaria de un bien está allí viviendo, posesionado. En efecto, ese es en el caso del precario. ¿Ya? Tenemos que estas personas generalmente
si tuvieron algún título que justificaba su posesión. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, puede ser aquel que firmó un contrato de arrendamiento a plazo determinado, pero continuó en el bien. No se quiere ir. Y no se quiere ir, pero le cursaron la carta ya prácticamente de desocupación. Ya. En ese caso, si le cursan la carta para que desocupe el bien y se mantiene, entonces él prácticamente pasa a la situación de precario. O puede ser también una persona que ha suscrito un contrato de arrendamiento, venció el contrato de arrendamiento, o este contrato se resolvió por cualquiera de las causales, incurrió un causal de incumplimiento de pago, o de repente subarrendó el bien sin estar facultado. En esos casos, el arrendador o propietario está en toda la facultad de solicitar la resolución de contrato, siempre y cuando en el contrato se haya establecido en forma expresa. Si no se estableció así, tendrá que mandarle un requerimiento, concederle un plazo para que cumpla con lo pactado en el contrato, bajo procedimiento de resolver el contrato. De resolverse el contrato, prácticamente deja de ser ya arrendatario y se convierte en precario, porque ya el título de arrendatario ya lo perdió. En esos casos ya tendrá que iniciarse un proceso judicial de desalojo por ocupación precaria. Ya. O sea, doctor, para ponerlos en términos simples, si una persona es dueño de una propiedad inmueble, por ejemplo, de una casa, y esa casa la alquila a otra persona, ¿no?, al arrendatario, esa la alquila y le pone un plazo, al final, ¿no puede sacarlo por la fuerza al final del plazo? Bueno, la idea... ¿Él mismo no puede sacarlo con sus familiares de la casa? Claro, el tema es que vivimos en un Estado de Derecho. Y en el caso de los procesos de desalojo, lo que se tutela es la posesión. Ya, si bien es cierto, el arrendatario, al vencerse el plazo, ya no le asiste ningún derecho para que continúe, pero bueno, pues él pasa a un estado de transición. De ser arrendatario, pasa a ser precario. ¿Ya? Entonces, y si pasa a ser precario... bueno, las normas no han establecido que a mano militari, o sea, de facto, lo puede hacer retirado de él. O sea, el dueño no puede ir y abrir la puerta y sacar sus cosas y decirle, ya bueno, ya se acabó tu contrato de arrendamiento y te tienes que ir. No puede. ¿Por qué? Porque la ley tutela el derecho de posesión. Muy bien, doctor. Entonces ya está claro esa parte. Dígame, ¿cuál es la vía procesal y el juez pertinente para conocer de estos procesos de desalojo? Ya, bien, nosotros tenemos que la vía procesal, esta clase de procesos de desalojo se tramitan por lo general por la vía del proceso sumarísimo. Ya, y el más rápido. El más rápido, sumarísimo, y pueden ser conocidos por el juez civil o por el juez de paz letrado, depende de la cuantía. ¿Ya? ¿Cuál es el monto de la cuantía? Bueno, la cuantía se establece en 50 URP, si es mayor de 50 URP, conoce el juez civil, si es menos de eso, conoce el juez de paz letrado. Bien, ahora entremos en la parte específica, la ejecución de la sentencia de desalojo. Supongamos que ya se ha llevado el trámite y ya está la sentencia de que hay que desalojarlo. ¿Cuál es la parte correspondiente a la ejecución de esta sentencia? Bueno, el trámite es... Una vez que se llevó el proceso de desalojo, se presentó la demanda, se contestó, se llevó adelante la audiencia única, se declaró saneado el proceso, se actuaron los medios probatorios, se presentaron los alegatos correspondientes y se dictó la sentencia. Si esta sentencia queda consentida, entonces prácticamente ya queda expedita para su ejecución. En estos casos, el demandante tendrá que solicitar el cumplimiento de la sentencia, que se expide el auto de lanzamiento, pagando previamente el arancel respectivo por diligencia fuera del local de juzgado. Eso es siempre y cuando quede consentida. Puede ser que esta sentencia que se dicte en primera instancia puede ser apelada. Entonces hay que esperar que el superior
resuelve esa apelación. O sea, en el proceso de desalojo, lo primero que se tiene que esperar es que la sentencia sea firme. Quede firme o ejecutoriada. Por favor, sí, quede firme, la sentencia tiene que quedar firme o ejecutoriada. ¿Ya? Firme cuando no es apelada. Listo, se despide la sentencia, hay un plazo para la apelación y la parte contraria no apela. Ya. Ahí queda firme. Si no apela, queda firme y tendrá que declararse consentida la sentencia. A partir de ahí ya el demandante puede solicitar que se dicte, que se ordene el lanzamiento. Ya. Eso es por un lado. En caso de apelar, hay que esperar que el superior resuelva. Si el superior confirma, tiene que devolver los autos a primera instancia para que primera instancia proceda a ejecutar y a dictar, a ordenar el lanzamiento. Ya. ¿Qué acciones puede interponer la otra parte, la que va a ser desalojada, para impedir que sea desalojada? Bueno, en la práctica nosotros vemos que los demandados tienden a plantear nulidades, oponerse al mandato de ejecución, o plantear acciones de amparo o tercerías. Pero para que proceda el lanzamiento, pues tienen que resolverse las nulidades. Entonces, generalmente se resuelven las nulidades, apelan, pero como la apelación es sin efecto suspensivo, eso no paraliza la ejecución de la sentencia. Entonces, de todas maneras, se procede a ordenar el lanzamiento. Ya. ¿Y en el caso del amparo? Bueno, en el caso de las acciones de amparo, la acción de amparo, muchos se equivocan y piensan que por la simple interposición de la acción de amparo ya tiene que suspenderse el lanzamiento. No es así. Ya. Para eso tendrían que tener una orden judicial a través de una medida cautelar que ordene la suspensión del lanzamiento. De no ser así, se prosigue adelante con el lanzamiento. Lo que sí paraliza un proceso de desalojo, un proceso de lanzamiento, es una tercería. Pero siempre y cuando aparezca, por ejemplo, el demandado, aparece que es propietario y plantea una tercería y basta con la admisión de la tercería, el juez que admite la tercería tendrá que notificar al juez que conoce el proceso de lanzamiento para que suspenda el proceso. Ya. En la realidad se ha visto que la gente que va a ser desalojada se opone. De pronto pueden contratar personas que los ayuden. ¿Qué pasa con estas personas que se oponen a la ejecución de las sentencias? Bueno, generalmente las personas que se oponen a la ejecución de una resolución prácticamente están cometiendo delito de obstrucción a la justicia. Para estos casos, en la experiencia, en el despacho, bueno, pues cuando ha habido oposición, se ha pedido el auxilio de la fuerza pública, se ha pedido el apoyo del fiscal de prevención del delito, para efectos de que se identifique a estas personas y se proceda pues a iniciarles el proceso respectivo y reciban la sanción penal correspondiente. Ya. Doctor, para concluir, díganos, por ejemplo, estamos tratando sobre los procesos ejecutivos o de ejecución, ¿no? En este caso, en el proceso de desalojo. ¿Qué otros tipos de procesos ejecutivos existen? Para darles una visión clara. Bueno, estamos prácticamente en un proceso de ejecución de sentencia. ¿Ya? En el desalojo, en el mismo proceso de desalojo, se puede ejecutar la sentencia. Después de la etapa postulatoria, probatoria, entonces ya viene la etapa resolutoria y la ejecución de la sentencia. Dentro del proceso de ejecución de la sentencia es que se procede a iniciar el lanzamiento correspondiente. Hay otros procesos donde también se puede ordenar la restitución del bien. Y estos casos son, por ejemplo, los casos de interdicto, de recobrar, o en el caso de los procesos de reivindicación de un bien. Si es que se pide acumulativamente la restitución del bien, entonces ahí nosotros también en ejecución de sentencia tenemos que ordenar la restitución del bien vía lanzamiento. Bien, doctor, muchas gracias por la participación en este evento, en esta actividad televisiva. Esperemos pues que la población haya podido captar las ideas de este tema del día de hoy. Y si quiere usted decir alguna otra cosa al respecto del tema o de alguna otra cosa que quiere usted incentivar a la población, tiene la palabra, doctor. Bien, le agradezco la oportunidad de dirigirme a la población para expresar en las palabras más simples que nosotros
hablamos de derecho, generalmente estilamos a comunicarnos con demasiadas palabras técnicas, uh-huh. ¿Ya? Pero a nuestra población hay que entenderle en su mismo idioma para que nos entiendan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para que entiendan cuando estamos frente a un proceso de desalojo. Si es que el arrendatario, suscribió un contrato de arriendo con el arrendador, concluyó el contrato, tiene que restituir el bien. Mm. O sea, no tiene que esperar, no tiene por qué esperar que el órgano jurisdiccional le ordene que se retire del bien. O sea, no tiene que haber un proceso de desalojo y tampoco tiene que haber una ejecución de la sentencia del proceso de desalojo. Claro, se entiende que los contratos se firman basados en la buena fe de las partes. De acuerdo a las partes, ¿no? Y si hay buena fe en las partes, se entiende que como arrendatario te entrego el bien para que lo uses por el tiempo pactado. Al término del tiempo tienes que devolvérmelo. Entonces, si no me lo devuelves, estás actuando de mala fe. Encima, estás prácticamente perjudicando al propietario. ¿Por qué? Porque tú sigues en posesión del bien sin pagar renta alguna. Entonces, ¿qué es lo que te justifica a estar en posesión del bien? Para mí, entonces, deberías pues devolver el bien. Se terminó tu contrato, devuelve el bien. Si no, tendrás que atenerte a las consecuencias de ser lanzado a través de un proceso de desalojo. Bien, quiero agregar que previo a acudir al Poder Judicial, las partes tienen que ir a un centro de conciliación. ¿Para qué? Para ver si logran ponerse de acuerdo y el arrendatario desocupa el bien, puede ganar ciertas ventajas, porque de acuerdo a lo que proponga y le acepte el arrendador, entonces el arrendatario puede quedarse de repente 3 meses, 6 meses o hasta 1 año. Ustedes saben que todo es acuerdo de partes. De ser así, si se ponen de acuerdo, entonces prácticamente ya vencido el plazo pactado en el acto de conciliación, prácticamente ya no tienen por qué acudir al Poder Judicial. Es importante que las partes aprovechen estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, como es la conciliación. En estos casos, y también recomendar a los colegas abogados que sugieran también a las partes a efecto de evitar prácticamente la masificación de los procesos dentro del Poder Judicial y para satisfacción tanto de sus clientes como que puedan prácticamente dar solución a su proceso que estén sumergidos dentro del proceso judicial. Muy bien, doctor, realmente muy claras sus palabras. Espero otra vez decirles que empiecen a entender el concepto la noción que hoy día se ha lanzado. Los contratos se han hecho para cumplirse, como en el derecho internacional pacta sunt servanda. Los contratos se han hecho para cumplirse y si se cumple, no hay necesidad de llevar a cabo ningún proceso, que es lo que esperamos que ustedes y nosotros podamos aplicar y entender. Gracias, doctor, nuevamente. Bien, doctor. Esta tierra no es solo tu país, es también un sentimiento de fe que inspiran los valores. Justicia para todos. La ley se respeta. La honradez, ante todo. La verdad, aunque duela. Es un compromiso. Con tus valores y los nuestros, iniciamos el cambio en la justicia. Justicia honorable, país respetable. Bien, hemos llegado a la última parte o a la parte final en donde tenemos pues que despedirnos. No antes sin comentar brevemente la exposición del doctor José Neira Flores. Él, como dijimos otra vez, es una persona que está recorriendo todo el Perú incentivando y promoviendo el conocimiento del derecho procesal penal con una idea intensa y realmente fructífera. Quien es importante en la vida no es el proceso, sino el ser humano. Y por eso, con esta concepción constitucional, el ser humano tiene que tener la garantía necesaria para que se defiendan todos sus derechos fundamentales.
Esa es la idea central del nuevo Código Procesal Penal, y que se respete siempre el principio de inocencia, pero que tampoco se permita la impunidad. El mensaje es ese. Por otro lado, también es necesario recalcar, como lo dijo el doctor Walter Checa Carlín, que los procesos de desalojo solo se dan cuando las partes que han contratado, o sea, han dicho, adquiero esta habitación o esta casa, y el otro ha dicho, muy bien, yo te la alquilo, y hacen una contraprestación, uno le da la casa y el otro le da el dinero, luego establecen un plazo. Cuando pasa esto, si las partes cumplen con su parte, valga la redundancia, y si logran al final de este contrato simplemente actuar como lo ha dicho el contrato, no hay necesidad de ir a un proceso de desalojo, no hay necesidad de sacar mediante un proceso judicial a alguien que está alquilado en una habitación que no es de su propiedad y que en este momento se convertiría en un posesionario. Bien, la regla es, cumple tus contratos, cumple tu palabra, cumple la voluntad que has empeñado, o bien a través del lenguaje oral o a través del lenguaje escrito, que es un contrato. Gracias. Bueno, público televidente, esperemos haber contribuido en sus conocimientos básicos de derecho, que es importante que toda la ciudadanía conozca. Los esperamos en la próxima edición de su programa Justicia en su Comunidad. Buenas noches. Buenas noches.